las ganas de ser feliz. Son tesoros del alma que tú puedes descubrir. Y guías del sur descubriendo tesoros que están esperando que tú los encuentres, eligiendo esta vida que es la mejor vida para alguien que crece. Vigías del sur, desafiando peligros. Vigías del sur, soñando mil veces, haciendo preguntas, abriendo la mente. Vigías del sur, amigo de siempre. Estamos justo arriba del Dresden. Está hundido más de 60 metros de profundidad. ¿Y eso fue todo lo que encontraron? Por el momento sí, pero pensamos seguir buceando. ¿Y no encontraron ningún tesoro dentro del barco? ¿Tesoro? ¿Tesoro? ¿Por qué se ríen? ¿Pero si dicen que hay miles de barcos con tesoro? Es verdad, pero eso fue hace muchísimo tiempo atrás, en la época de los piratas o de los barcos que se llevaban el oro desde América hacia Europa. En cambio, el Dresden era un barco de guerra alemán que se hundió hace más de 80 años. ¿Y qué estaba haciendo aquí un barco de guerra alemán? Mira, el Dresden vino a Juan Fernández a abastecerse de agua y fue sorprendido por tres buques ingleses. Y tres de ellos lo acorralaron aquí, justo frente al faro. Y finalmente se hundió. Todo eso ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. ¿Mi papá lo habrá visto? Él siempre me contaba cosas de la guerra. No creo, Dieguito. Como te dije, el Dresden se hundió hace más de 80 años y tu papá no lo puede haber visto. ¿Pasa algo? ¿Me abres el reloj? Papá, ¿y eran muy jóvenes los tripulantes? Mira, como siempre, pues algunos jóvenes y otros no tanto, Marisol. ¿Y hubo sobrevivientes? Sí, muchos se quedaron a vivir acá en Chile y algunos pocos pudieron volver a Alemania. ¿Pero estás muy seguro de que no hay ningún tesoro en el Seguro, seguro es que no, Dieguito, ya te dijimos eso. Tía, lo que pasa es que el Diego insiste en eso porque nosotros lo escuchamos por ahí que acá en Juan Fernández llegó un barco con el tesoro. Ah, pero la verdad es que se dice que algunos piratas escondieron muchísimo oro en esta isla. Pero no hay ninguna certeza en todo eso. Para mí que es una leyenda, porque yo la verdad no lo creo mucho. Thank you.
Lindo reloj. Yo a ti te vi en un sueño. ¿Cómo te llamas? Germán, Germán Miller. ¿Vives aquí? Sí, hace tiempo. Pero tu nombre es extranjero. Bueno, mi abuelo era... ¿Ese reloj es tuyo? No, no precisamente. Mis papás lo encontraron buceando un barco hundido. No creo que vuelva a caminar. ¿Para qué? Si él se paró, déjalo como está. ¿Qué ibas a decir de tu abuelo? ¡Ey! ¡Camilo! ¡Diego! ¡Vengan! ¡Vengan! Miren, él es... ¿Ustedes no vieron a un niño que estaba aquí, al lado mío? No. Parece que le hizo mal eso a la Marisol. Sí. Sigo tirando piedra. Germán Miller. Los piratas, cuando llegaban a esta isla, devoraban todo lo que se les cruzaba por delante. Así descubrieron lo sabrosa que es la langosta. Pero yo creía que venían a la isla a reparar sus barcos. Y la isla era un paraíso para ellos. Venían a buscar agua, a alimentarse y a reparar sus barcos. Deberían haber sido muy sucios. Imagínate. Años y años navegando sin parar. El casco se llenaba de moluscos que se comían la juntura del barco. Y empezaba a hacer agua. O sea que el barco se empezó a hundir. Exactamente. Y con todo el oro que llevaban. El oro, la plata, las joyas, todo. Oye, esta está difícil de sacar. Esta me la voy a comer yo hoy día en la noche. Mari. Hola, Lo. Hola. ¿Hay algún problema? No. No me siento bien, pero ya se me va a pasar.
Hay malestares que se pasan conversando. ¿Es Camilo? ¿Mm? No, tal vez. O es ese reloj que sacaron del Dresden. Los muchachos dicen que desde que lo tienen está muy rara. Están preocupados. ¿Por qué no me dicen qué es lo que pasa? ¿O es que ya no confías en mí? ¿Cómo no voy a confiar en ti, Lobo? Ya se me va a pasar. Por favor, no digas nada. Este es un secreto entre tú y yo. Pero ellos son mis amigos. Ellos te pueden ayudar en lo que tú necesites. Está bien. Si son tus amigos, sí. Pero que no lo sepa ningún adulto. Te lo prometo. Camilo, Diego, él es Germán. El niño que conocí el otro día en la playa. ¿Tú eres Marino? Yo le prometí a Germán que ustedes iban a guardar su secreto. ¿Secreto? ¿Secreto de qué? Germán venía en el Dresden. ¿Qué? Eso fue increíble. Yo sé que fue increíble, pero tú lo viste, Camilo. ¿Pero qué es lo que quiere? Todavía no estoy segura, pero necesita ayuda. Y tiene algo que ver con el Dresden y con este reloj. Mira, aquí están sus iniciales. No, yo creo que es pura coincidencia. Sí, porque la H y la M pueden ser de Héctor Martínez o de Hugo Morales. Pero tienen que ser nombres en alemán. Pero pueden haber miles de alemanes que tengan las mismas iniciales. Sí. Hay algo que yo no les he contado. Hace unos días yo tuve un sueño. En ese sueño aparecía un barco y había mucho humo, mucho ruido. Y entre medio de todo eso, pasaba un niño corriendo por cubierta del barco, entre medio del humo. Y ese niño era igual a Germán. Vamos, tengo miedo. Diego, eso pudo haber sido algún animal. Pero mejor vámonos. Esperen. Germán, ¿qué pasa? Necesito tu ayuda. ¿Y cómo podemos ayudarte? Comunicarme con mi hermano. ¿Tu hermano? Aquí en Juan Fernández. Sí, mi hermano Klaus Miller. Nosotros no hemos visto a ningún niño acá en la isla que pueda ser tu hermano. Él ya no es un niño y sufre mucho. Cree que es el culpable de lo que me sucedió cuando atacaron el Dresden. ¿Y por qué se siente culpable? Él era el mayor y cree que no supo cuidarme, que no me protegió como debía. ¿Y cómo podemos ayudarte? Encontrarlo y decirle que lo quiero. ¿Así de fácil? ¿Tan sencillo? Sí, tan sencillo. Cuando él deje de sentirse culpable, estará libre y podremos irnos juntos. Thank you.
Miren, niños, esto es una vaina de 88 milímetros de un cañón del barco alemán. Ya lo haré. ¿Qué es eso, papi? Esto es una especie de cofre, pero está muy sellado por el paso del tiempo. Ahí sí. Son fotografías. Miren, niños. Qué interesante. Miren, con mucho cuidado. Miren, ahí. Miren, ese y él debe ser Klaus. Fíjense bien. Él ya no es un niño, pero en algo tiene que parecerse. Miren, una trompeta. Mira que se ve bonito acá arriba. Sí, se ve precioso. ¿Pero quién puede vivir tan lejos? Subamos a la punta. Ahí se debe ver todo. Igual está lejos. Todo sea por ayudar a gente. Vamos. Mira, parece una ventana. Parece una choza. ¿Es que una? ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola! ¿El que ahí? Hola. ¿Y esta foto? Aquí vive alguien. Mira, hay una vitrola antigua y al lado hay como una foto de un barco. Sí, un barco. ¡Alto! ¿Qué hacen aquí, mocoso? ¡Largo! ¡Largo! Señor, estamos buscando algo importante. ¿Es de vida o muerte? Mejor dicho, es de vida y muerte. Sí. ¿Qué busca? ¡Abren rápido y váyase! ¡No quiero a nadie aquí! Hasta te tengo ya con soportarme a mí mismo. Usted por su edad debe saber si aquí en la isla vive alguien, algún sobreviviente del Dresden. Ese barco alemán que se hundió aquí en la bahía. No conozco a nadie. ¿Por qué quiere saber eso?
Bueno, en el Dresden venían dos hermanos. Uno de ellos se refugió aquí en la isla, cuando se hundió el barco. Y el otro nos pidió ayuda para encontrarlo. Sí, y dijo que cuando los dos se encontraron iban a ser muy felices. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué broma es esa? ¿Quieren burlarse de este viejo? No, mire, este reloj era el menor de los hermanos. Ahí están sus iniciales. Hermann Miller. ¿Cómo lo sabe? Dime, dime. ¿Cómo lo sabe? El niño nos dijo. ¿Qué niño? ¿Qué niño? ¿Cómo es ese niño? Ahí está su foto. Y ese es el hermano. Sí. Las guerras las deciden unos pocos hombres, pero las sufren muchos, incluyendo los niños sobre todo. Emma murió por culpa mía, por preocuparme de este miserable pellejo. Me olvidé de él, que era el más débil. Yo soy Klaus Müller, hermano de Hermann, y culpable de su muerte. No, señor. Lo que Hermann le quiere decir es que usted no es el culpable de nada. No es el culpable de lo que a él le ocurrió. Sí, y dijo que lo amaba mucho y que muy pronto iban a estar juntos por siempre. Parecía que se hubiera liberado su pena. Me pregunto si volveremos a ver a... a Hermann. El viejo Klaus. Así que no lo vamos a poder ver más. Pero estoy seguro que van a estar con mi papá. De todas maneras, tío, de todas maneras. ¡Dieguito! ¿Dónde se habían metido? Subido y bajado 40 cerros buscándolo. ¿Y de quién se estaban despidiendo? ¿De nadie? No. Nadie. Dieguito, te tengo una gran noticia. Ven, vamos, ya. ¿A dónde? Sí, vamos. Te tengo una gran noticia. Encontramos un mapa del tesoro y nos quedamos una semana más en la isla.
las ganas de ser feliz.